Buenas noches, amigos aficionados al boxeo profesional. Esta noche del gimnasio Rosendo Álvarez en Ciudad Sandino. La cartelera de Pinolero Boxing. Un total de 8 combates para esta noche. Pinolero Boxing en una cartelera más en Ciudad Sandino. La primera pelea de la noche, Luis el Guerrero Orozco, quien va a estar en la esquina roja contra Juan Ruiz, el de la esquina azul. El de la esquina azul, Juan Ruiz, es un muchacho de Corinto. 2 victorias, 2 derrotas, 1 knockout. Una pelea pactada a 4 rounds. Mientras tanto, su contrincante, Luis el Guerrero Orozco, 4 victorias, 3 derrotas, 2 empates, de Ciudad Sandino. El de la esquina roja de Ciudad Sandino. De fondo pueden escuchar la canción de Carlos Mejía Godoy, Quincho Barrilete. Así es que vamos a la primera pelea de la noche. La pelea estelar la lleva Álvaro, la Máquina Pérez, contra Aarón Juárez. Una pelea pactada a 6 rounds. Está la revancha también entre Levi el Fantasma Morales contra Julio Centeno. Esa pelea es a 6 rounds. Hay 5 peleas de 4 rounds, 3 de 6 rounds. Ya los 2 boxeadores están en el centro del ring recibiendo las indicaciones correctas por parte de el tercer hombre, el referee Alberto Méndez. Un bonito gimnasio, el Rosendo Álvarez, aquí en Ciudad Sandino. Así es que Juan Ruiz, calzoneta roja con blanco en la parte trasera, y van a ver ustedes y van a apreciar Cristo te ama o Dios te ama. Cuando ha sonado la campana, vamos al primer round. Calzoneta blanca con motivos rojos, su rival, en este caso el de Ciudad Sandino, Luis Orozco. Bailoteando un poco los 2 boxeadores, quiere puntear con esa mano izquierda el muchacho de Ciudad Sandino, Luis Orozco. Quien se agacha un poco, va con la derecha, pero no llega, metió la izquierda, pero le metieron también la izquierda a los bajos. Ahí intercambiaron golpes los dos, vuelvan a intercambiar. Me trae a los 2 boxeadores, Juan Ruiz y Orozco. Ahí Orozco metió buena derecha al rostro de Ruiz, quien se fue para atrás. Lo vuelve a castigar con la mano izquierda. Aunque falla, buena derecha por parte de Orozco al rostro del muchacho corinteño. Otra izquierda buena y la derecha también por parte de Orozco. El originario o nativo de Ciudad Sandino va para adelante. Ahí lo dobló con una derecha, le dobló las piernas Orozco a su rival, a Ruiz. Ahí va tirando, es una maquineta. En este primer round, buena derecha otra vez por parte de Orozco, fajados los 2 muchachos. El uno dando y el otro recibiendo la izquierda por parte de Orozco, y metió la derecha a lo bajo, pero se tragó la izquierda, engancho conectada por parte de Juan Ruiz. Estamos en el primer round. Una pelea, dame que te doy. Comenzaron calientes los 2 muchachos desde el inicio. Ahí falla con la izquierda Juan Ruiz cuando quiso cruzar con esa mano. Vuelve a fallar con esa izquierda larga que conectó Ruiz, sin embargo no llegó a su destino final. Cartelera de boxeo de Pinolero Boxing que usted disfruta a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, Canal 23. Estamos llegando por cortesía de Cerveza Victoria, la clásica, la original, por Dinza, de Confecciones Toño Morán. Estamos llegando también por Lubricantes Asexa. Y por supuesto la alcaldía de Ciudad Sandino, un municipio que ha crecido mucho. Ahí le metieron un par de izquierdas al rostro de Orozco. Una bonita pelea, ha comenzado muy bien. Saca la izquierda larga Orozco, pero no llegó. Quiere cruzar con el gancho de izquierda y falla también con el gancho de derecha. Ahí va con la izquierda, le metieron esa buena mano, pero castigó muy bien Orozco. Otra vez con la izquierda buscando la barbilla de su rival. Estamos en el primer round. Siempre para adelante el muchacho de Ciudad Sandino. Quiso levantarlo con ese upper de derecha, pero se retiraba un poco o daba el pasito hacia atrás. Juan Ruiz, ahí le metieron buena derecha Ruiz al rostro. Vamos en el primer round. Nos acercamos ya a los 10 segundos finales. Están sonando cuando va a finalizar este primer round de mucha metralla por parte de los 2 boxeadores.
Se conectaron muy, pero muy bien. Suena la campana, finalizando el primer round. Regresamos. Fuera seco, vamos al round número 2. Hay buena música aquí en el gimnasio Rosendo Álvarez, en Ciudad Sandino. Ha sonado la campana. Los dos boxeadores al centro del ring. Ahí le metieron la izquierda a Orozco, lo vuelven a castigar. Con par de manos a los bajos, ahí va con la derecha ahora Juan Ruiz, quien trata de recuperarse un poco el corinteño. La izquierda nuevamente por parte de Ruiz, se fue para atrás un poco Orozco. Ahí volvió a puntear con la izquierda y después con la derecha el corinteño. Ahí metió la izquierda muy pero muy bien el de Ciudad Sandino. Está totalmente lleno el gimnasio el día de hoy, el Rosendo Álvarez. El bicampeón mundial tiene su propio gimnasio en Ciudad Sandino. Ahí le están llamando la atención a Juan Ruiz. Ahora dice Alberto Méndez que le dio vuelta al muchacho, a Luis Orozco. Le están llamando la atención a Juan Ruiz. Lo van a descalificar, creo yo. Ahora parece que van a descalificar al muchacho de Corinto, a Juan Ruiz. Ahí le está llamando la atención. Descalificado, dice ya Alberto Méndez. Descalificado Juan Ruiz, el muchacho corinteño. Lo agarró por la espalda, lo agarró, lo trajo hacia su cuerpo y Alberto Méndez no anduvo con tanto, con tanta pausa, con tanta calma, y dijo descalificado. Aquí vamos a escuchar el fallo oficial de los jueces, más que todo el tiempo cuando están recogiendo las tarjetas. La esquina de Juan Ruiz también inconforme, porque realmente para mí, por lo menos, era llamarle la atención. Llamarle la atención porque los muchachos estaban peleando limpiamente. Pero bueno, el que tiene toda la apreciación ahí arriba del ring es por supuesto el referee. El hombre que le llaman ahí para impartir justicia. Y así es que aquí gana la pelea por descalificación Luis Orozco de Ciudad Sandino. Se va a quedar ya con su cuarta victoria. La decisión de este primer combate de esta noche. Aquí vamos a escuchar la decisión. Descalificación a Juan Ruiz. Orozco. Gana Luis Orozco de Ciudad Sandino. Se lleva la victoria por descalificación. Regresamos. Vamos a la segunda pelea de la noche. Esta es una pelea pactada a 4 rounds. La pelea va entre Gerson Larios, quien va a estar en la esquina roja, mientras el de la esquina azul, quien ya subió, es por supuesto Ariel el Torito Zamora. Va a debutar el Torito Zamora y va a debutar también Gerson el Flaco Larios. El Flaco Larios es de Ciudad Sandino, de Managua es el muchacho Ariel Zamora. Vamos a ver qué tal pintan estos muchachos para su carrera en el boxeo profesional, porque hay veces se va viendo cómo se van desarrollando, cómo pueden ir evolucionando. Está subiendo Gerson Larios, ha saludado a su rival, a su contrincante esta noche. Esta es una pelea también a 4 rounds. El árbitro de este combate va a ser el señor Ramón González, el tercer hombre del ring, el referee, con una calzoneta color verde con amarillo, la que lleva Larios, rojo con blanco, la calzoneta del muchacho Ariel el Torito Zamora. Esta es una pelea también pactada a 4 rounds. Vamos a ver qué tal se desarrolla aquí. Los muchachos de Ciudad Sandino contra algunos muchachos de Managua, y el que perdió por descalificación era corinteño, o es corinteño. Aquí va a sonar la campana. Primer round. Vamos al primer round, pelea pactada 4. Ahí sale el muchacho de la calzoneta roja sacando sus dos manos, y vuelve a sacar sus dos manos Zamora.
Ha entrado fuerte ahí, falló con la izquierda. Pero falla, buena derecha por parte de Larios que dio en el rostro de Zamora. Falla con la izquierda otra vez Zamora, falla con la derecha Larios ahora. Este combate está pactado en las 105 libras. Así es que 105 libras, donde el campeón mundial de la AMB es Byron el Gallito Rojas. Quiere puntear con esa mano izquierda Larios. Venía hacia adelante, ahora Zamora sacó su mano, pero se cubrió muy bien el muchacho de Ciudad Sandino Larios. Primera pelea en el boxeo profesional, salcó la izquierda ahí Zamora, que dio en la frente de Larios. Ahí va otra vez con la izquierda, falla con la derecha también Zamora. Estamos en el primer round. Que usted disfruta esta cartelera de boxeo de Pinolero Boxing a través del canal de noticias de Nicaragua. Ahí metió Larios una buena derecha, pero se había llevado una buena izquierda y vuelve a castigarlo. Estremecieron a Zamora. Una combinación muy buena por parte de Larios. Qué pelea más caliente esta también. Ahí forcejean un poco, ahí va con la izquierda, le metió la derecha, en malas condiciones Zamora, solo se cubre, no saca la mano, está recibiendo golpe a los bajos con ese gancho de derecha de parte de Larios. Lo tiene, buena derecha otra vez de Larios al rostro de Zamora, ahí va Larios otra vez hacia adelante. Ha sacado la mejor parte, pusieron en malas condiciones a Zamora, quien va y persigue para agarrarse del cuerpo de su rival, del cuerpo de Larios. Estamos en el round número uno. Ahí sacó la izquierda Zamora, pero le metieron la derecha al rostro. Quiso combinar abajo, sin embargo no pudo porque le agarraron el brazo a Larios. Ahí castiga a Larios en corto, muy bien, metiendo las manos y castiga muy bien. Larios, cuando saca las manos en cortito, le llegan los golpes al muchacho Zamora. Ahí se agacha un poco Zamora para pasar el vendaval. Y es que es efectivo en este caso Larios cuando saca las manos en corto y las mete con mucha efectividad. Ahora es Zamora quien está atacando encima de Gerson Larios. Debutando los dos muchachos en el boxeo profesional. Ahí viene Larios otra vez con esa derecha, le vuelve a meter ese hopper de derecha. Buena izquierda por parte de Zamora, pero también se llevó una buena mano por parte de Larios. Se va para atrás Zamora, ahí va, sigue atacando este muchacho Larios de Ciudad Sandino. Cuando suena la campana finalizando el primer round, regresamos. Vamos al round número 2. Ahora Ramón González le dice a la esquina de Larios que hay que pasar el ampazo ahí cuando ha sonado la campana. Vamos en el round número 2. Zamora tratando de llavear con esa mano izquierda, buscando cómo penetrar la guardia de Gerson Larios, que viene con la derecha. Lo recibieron también con una derecha a Larios cuando intentaba contragolpear. Va con la izquierda ahora. Otra vez la izquierda que entró limpia al rostro de Ariel Zamora. Bonita la pelea y conectaron bien a Larios con par de manos. Ahora tiene que moverse un poco más el muchacho Ariel Zamora. Tiene que bailotear, tiene que buscar cómo escurrirse un poco, porque en el cuerpo a cuerpo le saca mayor ventaja en cuanto a velocidad y efectividad. Ahí está, le metieron la derecha, se la vuelven a meter, pero ripostó Zamora con esa derecha al rostro de Larios. Ahí quiso levantarlo con ese upper de derecha y va otra vez la derecha por parte de Larios al rostro de Ariel Zamora. Estamos en el segundo round, la izquierda larga por parte de Gerson Larios. Bonita la primera pelea, lástima que descalificaron al muchacho de Corinto, a Juan Ruiz. Y esta pelea también está bonita, porque los dos muchachos se han fajado en estos pocos minutos. Y sobre todo en este segundo round. Estamos llegando a ustedes por cortesía del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, Canal 23. De Cerveza Victoria, la clásica, la original. También de Dinsa. Y por supuesto de Confecciones Toño Morán. La Alcaldía de Ciudad Sandino también patrocinando esta cartelera de boxeo profesional aquí en Ciudad Sandino. Hoy día
21 de mayo, le metieron la izquierda a Lario, Melario ripotó con esa izquierda también, ahí le vuelve a meter la derecha a los bajos. Hay como agotamiento físico por parte de los dos, se está viendo, se está notando, y usted también claramente a través de la pantalla de su televisor lo puede notar. Ahí la riposta muy bien por parte de Lario, pero recibió también lo suyo. Agachadito, con mucho cuidado, se va Zamora y mete sus manos para decirle a Lario, aquí estoy yo y yo también los tengo bien puestos. Ahí combinó bien a los bajos Gerson Lario, ahí va con la derecha larga, mete la derecha otra vez a los bajos, vuelve a meter la derecha y vuelve a castigar con 3-4 golpes, sin mucha contundencia, pero golpes al fin que puntean. Ahí está otra vez conectando, tiene que presionar más Zamora, ahí combinó bien Zamora al rostro, pasando muchos golpes, buena la combinación de Zamora y volvió a meter la izquierda a Zamora. Ahí va tirando sin ver cuando va a finalizar el round. Está por finalizar este segundo round. ¡Suena la campana! Vamos al round número 3. De pie los dos boxeadores en sus respectivas esquinas cuando aquí suena la campana. Vamos al round número 3. Me luce que terminó un poco agotado Zamora y va con la izquierda Larios tratando de romper esa guardia que la mantiene bastante cerrada. Ariel Zamora, ahí falla con ese volado derecha Larios. Dabe el pasito hacia atrás, metió la izquierda Lario ahora al rostro. Ahí va con la izquierda y aviando, sin embargo no llegó con ese golpe. Tercer round, pelea pactada 4. Llegamos por cortesía también de Impresiones Donald Rodríguez S.A. Calidad al momento. Ahí metió la izquierda muy bien Ariel Zamora. Intercambian izquierda los dos. Vuelven a intercambiar esa mano izquierda, metió la derecha Lario, falla con la izquierda ahora. Zamora vuelve a fallar con la derecha Larios. Parece que dejaron todo en el primero y el segundo round. Los dos boxeadores se metieron de lleno a la pelea y se dieron con todo lo que tienen. Ahí presionando, tirando más golpes, en este caso Gerson Lario, metió la derecha Larios al rostro de Zamora. Puntea con la mano izquierda Zamora, le vuelven a meter la izquierda y combinó. Abajo primero y después con la derecha a Ariel Zamora de Managua. Pelea pactada 4, debutando los dos boxeadores esta noche aquí en Ciudad Sandino, en el gimnasio Rosendo Álvarez, en una noche un poco calurosa porque el público también se ha hecho presente el día de hoy, y eso por supuesto hace de que la temperatura suba un poco y se ha emocionado la fanaticada que ha estado presenciando estos dos primeros combates. Y van a seguir disfrutando porque son 8 en total los combates de esta noche, preparada por la empresa promotora Pinolero Boxing. Pinolero Boxing, que ya tiene su campeón mundial, en el caso de Byron el Torito Rojas, pero también tiene a un probable, en el caso de Julio el Gigante Mendoza, quien va a pelear en el mes de junio título mundial en México contra José Argumedo en las 105 libras. Ahí metió un par de manos muy buenas por parte de Larios cuando estamos en el round número 3. Larios, el de una calzoneta color verde con naranja, también bonita la calzoneta del muchacho de Ciudad Sandino. Y esas calzonetas de Ciudad Sandino, por supuesto, son confeccionadas por Confecciones Toño Morán. Ahí usted encuentra lo que quiera para practicar deportes. Ahí va ahora Zamora con la izquierda, la falló. Ahí le mete en la derecha Zamora. Vuelve a puntear en corto. Y ese va a ser el peligro para Zamora cuando se le meta en el cuerpo a cuerpo, porque saca la mejor parte. El muchacho de Ciudad Sandino mueve muy bien las manos cuando suena la campana, finalizando el round número 3. Vamos al round número 4, este es el último. Inicia el cuarto y último round. En una pelea que se ha notado bastante pareja, diríamos, cuando aquí saca la izquierda Lario, vuelve a sacar la mano izquierda, manteniendo un poco a distancia a Ariel Zamora. Ahí yo con la izquierda, ahora Zamora, le metieron la derecha a Zamora. Quiso combinar Zamora, pero no pudo. Ahí va con la derecha nuevamente Gerson Larios.
Y se agacha y se cubre cuando lo tocan abajo a Zamora, la izquierda por parte del Lario, la derecha por parte del Lario que dio en el rostro. Ahí se cubre muy bien. Zamora, buena izquierda, metió Zamora cuando arrinconaba contra la cuerda a su rival. Sin embargo, se salió de la cuerda y ahí castiga en corto. Un par de manos a la cabeza de Zamora y otra vez la izquierda por parte de Zamora. Ahí va con la izquierda combinando Gerson Larios nuevamente. Al muchacho de Managua. Un poco agotado ya. Zamora le metieron la izquierda a Zamora, pero metió la izquierda también hacia el rostro de Larios. Ahora se sale del cuerpo a cuerpo que tenían los dos boxeadores cuando se retiraba un poco Gerson Larios. Vamos en el round número 4. Ahí va de largo a pelear. Ahí le metieron la derecha en corto ahora a Larios. Metió la derecha a Larios y le vuelven a meter la mano derecha a Larios al rostro. Ahí combinó, pero todos los golpes se quedaron en los antebrazos y en los guantes de Ariel Zamora. La esquina de Zamora le está llamando la atención a Zamora. Le dice que está cansado Larios, que tiene que arremeter, pero también Zamora anda un poco cansado. Le metieron la izquierda a Zamora al rostro. Ahí va otra vez largo, pero no llegó Gerson Larios. Ahí metió la izquierda a Zamora, pero le metieron la izquierda también a la barbilla por parte de Larios. La derecha por parte de Larios. La derecha otra vez por parte de Larios. Mete contra la cuerda a Zamora, pero se recupera Zamora y se sale de la esquina de Gerson Larios. Una bonita pelea. Yo creo que aquí los jueces van a tener facilidad para definir el combate. Ha sido una pelea bastante cerrada. Me atrevo a decir que el que ha pegado y conectado los mejores golpes es Larios. Sin embargo, el otro muchacho ha ripostado también. Ahí combinó bien Larios. Le metieron la izquierda, le metieron la derecha a Larios. Otra vez la izquierda larga por parte de Larios. Y también metió la derecha y vuelve a meter la izquierda al rostro de Ariel Zamora, quien mete la mano izquierda al rostro de Larios. ¡Qué buena pelea! Dos muchachos que tienen alguna calidad técnica. No vamos a decir que son súper técnicos, que son la octava maravilla del mundo en cuanto a calidad se refiere. Sin embargo, es su primera pelea en el boxeo profesional y pueden dar mucho. Cuando suena la campana finalizando la pelea de esta noche, la número 2, vamos a irnos a las tarjetas. Terminó exhausto el muchacho Ariel Zamora y también exhausto finalizó el otro muchacho Gerson el Flaco Larios. Una pelea en 105 libras. Una pelea donde hubo bastante movilidad por los boxeadores, buena iniciativa por parte de ambos. Pero al final, quienes deciden quién se lleva la victoria, quién se lleva el combate, por supuesto que son los jueces. Y en una pelea, cuando los muchachos debutan, hay veces como que da pesar darle a uno de los debutantes una derrota. ¿Y qué hacen generalmente los jueces? Ven los empates muy seguidos, a menos que se produzca un knockout. Ahí se felicitan los dos muchachos. Todavía mantienen la cortesía que hay en el boxeo amateur, en el boxeo olímpico. La decisión de esta pelea. Decisión unánime. Ganador. Gerson Larios. Decisión unánime para el muchacho de Ciudad Sandino. Regresamos. Y también contamos con el gentil patrocinio de la alcaldía de Ciudad Sandino. Vamos a la tercera pelea de la noche. La tercera pelea de la noche el día de hoy es entre Avelino Cáceres. Tiene una victoria, una derrota de Chontales, que va contra Lester Cantillano, quien va a debutar. Cantillano va para la esquina azul, de calzoneta blanca totalmente. Y es fácil de diferenciar porque su rival, Avelino Cáceres, con una calzoneta negra con franjas y rayas anaranjadas.
uno de Bonanza, del Triángulo Minero, y el otro de Chontales, también de tierra donde hay mucho oro, porque tenemos a La Libertad ahí cerca de Huigalpa, donde se produce mucho oro. Está Santo Domingo también, que es otra zona de mucha producción de oro. Así es que el tercer hombre del ring en esta pelea va a ser el muchacho Horland Hamilton. Y le digo el muchacho porque está joven. Y Hamilton peleó en el boxeo amateur, hoy llamado boxeo olímpico. Esta pelea también está pactada a 4 rounds y en las 126 libras, peso pluma. En este peso dio sus primeros pasos Alexis Argüello. Ahí se coronó campeón mundial Alexis Argüello cuando derrotó a Rubén Olivares en Los Ángeles. No quiero comparar, ¿verdad? Porque nada que ver estos muchachos con el ícono del boxeo nicaragüense Alexis Argüello, tricampeón del mundo. Parece que le van a quitar lo que es la cinta exhibir, se la van a cambiar. O encima de esa cinta le pueden poner el masking tape. Yo no sé, pero en todas las promotoras de boxeo, de alguna u otra manera, hemos visto cómo los entrenadores y los boxeadores tienen problemas con conseguir este tipo de cinta. Me acuerdo que antes lo que ponían era un espadrapo, o sea, más fuerte que el masking tape, más pegajoso que el masking tape, porque el masking tape, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando se moja. Vamos a la pelea. Ya le remediaron el problema que tenía en los guantes y sobre todo en la cinta adhesiva el muchacho Lester Cantillano. Cantillano debutante, Avelino Cáceres, una victoria, una derrota, es de Chontales. Horland Hamilton, les decíamos, va a ser el tercer hombre del ring. Vamos a ver qué tal lucen estos jóvenes también. Jóvenes talentosos, dicen uno, pero hay unos que tienen talento y hay otros que debutan y no tienen nada. Por ejemplo, los muchachos anteriores que se trenzaron ahí duramente, esos muchachos de alguna manera pues van a hacer buenas peleas. Ha sonado la campana, vamos al primer round, pelea pactada 4 en las 126 libras, peso pluma. Allá va con la izquierda Avelino Cáceres tratando de establecer la distancia, falla con la derecha también. Ahí metió la derecha ahora Cantillano hacia el rostro de Avelino Cáceres, el chontaleño. Falló con la izquierda, ahí metió la izquierda abajo otra vez, la repitió en par de oportunidades. Este muchacho Cantillano, quien vuelve a meter la izquierda a los bajos. Ahí que intercambiaron izquierda los dos. Ahí va hacia adelante ahora Cáceres. Se mueve mucho Cáceres, salta, ha dado sus saltitos ahí cuando suelta las manos. Ahí metió la derecha a los bajos. Sube la guardia ahora Cantillano. El de blanco es Cantillano y el de negro con amarillo es el muchacho Avelino Cáceres. Ya Avelino pues ha peleado, una victoria, una derrota. En su tercera pelea esta noche aquí en el gimnasio Rosendo Álvarez en Ciudad Sandino. Ahí metió dos golpes a los costados, le metieron la derecha buena a Avelino. La metió muy bien. Ahí ahora Avelino vuelve a sacar esa mano derecha, ahí falla con ese hopper de izquierda. Ahora da un salto hacia atrás Cantillano y saca su jab de izquierda para tratar de larguito a su rival, a Cáceres. Ahí le metieron una izquierda a Cantillano. Estamos en el primer round, falla con la izquierda ahora Cáceres. Ahí va golpeando a los bajos Cáceres, falla con ese hopper de derecha. Cuando Avelino trata de establecer distancia y pelear desde larguito. Ahora es el que comienza a saltar, es Cáceres. Ahora la esquina, buena izquierda, que dio en la boca del estómago, como decimos popularmente, conectada por Cantillano. Hay un golpe bajo. Hay un golpe bajo, se queja Cantillano. Le van a dar el tiempo para que se recupere el muchacho. Golpe bajo para el muchacho de Bonanza. Se lo aplicó su rival, por supuesto, él fue el que lo recibió. Ahí a los bajos metió la izquierda un par de veces Cantillano. Hay veces esos golpes
no puntean ni nada por el estilo, pero por supuesto que causan daño. Y eso resta posibilidades, resta también consistencia física arriba del ring. No parecen, y los boxeadores lo acostumbran. Hay veces golpes bajos en las piernas. Eso de alguna manera también liga. Ahí metió la izquierda a Cáceres. Quiso meter el hopper de izquierda, pero no llegó. Le metieron la izquierda y quedó mal. Quedó enganchado Cantillano. 10 segundos. Ahí va con la izquierda. Ahora Cáceres lo sigue. Cáceres metió la derecha. Ahora Cantillano. Cuando va a finalizar el round. Suena la campana. Finalizando el primer round de esta tercera pelea. Regresamos. Preparamos para el round número 2. Segundo round. Pelea pactada 4 en las 126 libras. Buena la campana. Segundo round del combate, segundo round de la pelea. Ahí metió la izquierda a lo bajo y volvió a combinar con esa izquierda arriba. El muchacho Avelino Cáceres, el chontaleño. Pero Cantillano, muchacho bravo, metió la izquierda también y metió la izquierda arriba. La combinó muy bien. Ahí va con la izquierda otra vez. Llegó hacia la humanidad de este muchacho Cáceres. Bonita la pelea también, pareja la pelea hasta el momento. Intercambiando golpes los dos, se dan con mucha fortaleza, por supuesto. Se quieren exterminar los dos boxeadores. Llegamos a ustedes por cortesía de Impresiones Donald Rodríguez, S.A. calidad al momento de la Alcaldía de Ciudad Sandino, que hoy está disfrutando de un tremendo plato deportivo, Pinolero Boxing y su escuadra de boxeadores, con el debut de algunos muchachos aquí de Ciudad Sandino. De Diinsa también, uno de los patrocinadores en esta cartelera de boxeo, cuando Cáceres está remetiendo fuertemente. Ahí le metió la izquierda, buscando la zona hepática Cáceres a Cantillano. También estamos llegando por Confecciones Toño Morán, del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, Canal 23, de lubricantes Asexa y por supuesto de Cerveza Victoria, la clásica, la original. Y después de aquí, con este calor, a tomarse una de esas, una Victoria clásica original. Ahí falla con la derecha Cantillano cuando se retiraba un poco y se iba hacia atrás. Avelino Cáceres a la izquierda por parte de Cantillano, que entró al rostro limpia de Avelino Cáceres. Ahí metió la izquierda, vuelve a meter la izquierda ahora Avelino, le metieron la derecha a Avelino al rostro. Están cambiando golpes los dos. Ahí en algunos momentos como que quiere darse de empujones los boxeadores, sin embargo ellos mismos se separan. Ahí combinó bien Cáceres hacia la humanidad de Cantillano. Cantillano se defiende, ahí va con la izquierda. Ahora sí, castigó bien Cáceres al rostro de Cantillano. Parece que tuvieran más experiencia Cantillano en el boxeo profesional. Parece. Porque el muchacho no ha lucido tan novato, se ha fajado. Ahí le metieron la izquierda, le vuelven a meter la derecha a Cantillano. Vamos en el segundo round, ahí viene, combinó bien con la derecha arriba y la izquierda abajo por parte de Cantillano, buscando siempre la humanidad de su rival. Buena izquierda por parte de Cantillano. Cantillano, el muchacho de calzoneta blanca color plata. Ahí metió la derecha a los bajos, otra vez Cantillano metió la izquierda al rostro, pero riposta también. Cáceres con esa buena combinación al rostro de Cantillano va a finalizar el round. Ahí metió la izquierda Cáceres y vuelve a meter la izquierda cuando suena la campana, finalizando el round número 2. Volvemos. Nos preparamos para el round número 3. Aquí ha sonado la campana y hasta ahora está saliendo la esquina del muchacho Cantillano. Orla Hamilton tuvo que hacer el cambio para darle chance y tiempo a la esquina. Ahí va Cantillano presionando el combate. Metió buena derecha a los bajos, metió la derecha arriba también Cantillano hacia la humanidad y Avelino Cáceres, que también no deja de soltar sus manos y de conectar sus golpes con una maquinita los dos para contragolpearse. Ahí va a la izquierda ahora, la derecha por parte de Cáceres hacia el rostro de Cantillano. Un muchacho bravo estos dos peleadores, estos muchachos deben de haber tenido, creo yo, un buen recorrido en el boxeo olímpico, en el boxeo amateur.
Porque fíjense, hay unos boxeadores que dan el salto al boxeo profesional y se ven faltos de técnica. Esto no vamos a decir que tienen una excelsa técnica, no, ¿para qué? Pero por lo menos saben defenderse arriba del ring, conectan bien los golpes, sacan bien las manos, se mueven arriba del ring. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir puliendo esas capacidades y ese talento de cada uno de los boxeadores. Ahí va Cantillano, metió la izquierda pero falló con la derecha cuando quiso rematar con su golpe más fuerte. Ahí buena izquierda por parte de Cantillano. Hay veces hay golpes que suenan con una contundencia que parecen costalazo. Ahí le metieron la izquierda a la derecha, le volvieron a meter la izquierda a Cantillano. Eso es lo que les digo, sacan bien las manos los muchachos. Buena derecha por parte de Cantillano. Estremecieron a Avelino Cáceres. Sin embargo, los dos aguantan. Le metió la izquierda otra vez Cantillano al rostro, falla con la derecha a Cáceres, metió la izquierda otra vez Cantillano al rostro de Cáceres y ahí lo quiso levantar con esa mano derecha, buscando los bajos. Ese gancho falla, ese volado derecha a Avelino Cáceres, le mete la izquierda al rostro, le vuelven a meter la derecha a Avelino Cáceres, otra vez la derecha por parte de Cantillano. Está en su ratito ahí, miren, ahí combina bien Cáceres al rostro de Cantillano. Dame que te doy la pelea, un ratito tú, un ratito yo, los dos muchachos. Pero bonita la pelea, bonito el combate, buena derecha por parte de Cáceres y lo vuelve a castigar con esa mano izquierda encima de su rival Cantillano. Así es que estamos en la tercera pelea de la noche. Desde el gimnasio de Ciudad Sandino, el gimnasio Rosendo Álvarez Hernández. Hoy día 21 de mayo. Vaya con la izquierda Cáceres, va a finalizar el round. Va a terminar este round número 3. Ahí falló con la izquierda Cáceres cuando trataba de llegar, cuando suena la campana finalizando el 3 round. Regresamos. Vamos, vamos ya para el round número 4, el último de la jornada, el último de la pelea. Esta noche, 126 libras los rivales, peso pluma, y combinaron bien a los bajos los dos. Y Avelino presiona, presiona también Cantillano, ahí combinó bien con esa mano izquierda, uno abajo y otro arriba con ese gancho de izquierda por parte de Avelino. Falla a la derecha Avelino cuando se salía de la línea de fuego Cantillano. Bonita la pelea, los dos muchachos se han enfrascado duro ahí arriba del ring y se han enfrascado en dar también, por supuesto, una muy buena pelea esta noche. Y no sé, pero de las carteleras de Pinolero, que hemos visto buenas peleas y quizás muchachos que no tienen tanto nombre, pero suben al ring y se fajan. ¿Y qué es lo que le gusta a la gente? Eso precisamente. Que se fajen los muchachos. Que peleen, que se golpeen, que se den con todo lo que tienen. Porque hemos estado en otras carteleras de boxeo. Ay, mamita, dice uno. Pero bueno, cada promotora tiene sus propios peleadores. Cada promotora tiene sus propios peleadores estelares. Y por supuesto tienen los de medio pelo y los que no tienen pelo también. Ahí Cantillano metió un par de manos muy buenas al rostro de Avelino Cáceres, el muchacho chontaleño. Ahí lo tocó con ese upper como punteándolo, pero al final no hubo remate de golpe. Vamos a ver si esta pelea, lógicamente, va a ser una decisión, y no creo que sea unánime, ¿verdad? Pero los jueces son los que llevan la palabra y la voz cantante. Así es que aquí los dos muchachos tratando de impresionar, tratando de cerrar fuerte. Por un lado, Lester Cantillano, y por el otro, Avelino Cáceres. Ahí va con la izquierda otra vez. Cantillano la metió muy pero muy bien, ahora se va para atrás, lo persigue Avelino Cáceres, lo mete contra las cuerdas. Y lo importante aquí, quien gana este round creo que decide el combate a su favor. Ahí va la izquierda larga, quiso frenarlo con esa mano, con ese jab. Y al final cuando se encuentra la cara con esa mano,
pues lógicamente como que lo brequean a uno un poco. Ahí metió una izquierda buena a los bajos Cantillano, pero le metieron la izquierda también otra vez, la izquierda de Cantillano a los bajos de Avelino Corea. ¿Cuál Avelino Corea? Avelino Cáceres. Avelino Corea es otro. Ahí va con la derecha, no llegó a su destino ese golpe cuando buscaba la zona hepática de Cantillano. Intercambiando golpes los dos ahí en el centro del ring. Van a cerrar fuerte cuando suena la campana y tiene que intervenir Horland Hamilton para frenar el ímpetu de los muchachos que se estaban dando con todo arriba del ring. Vamos a ir a las tarjetas. Vamos a ir a las tarjetas. Aquí hay decisión. Vamos llegando a ustedes por cortesía de Impresiones Donald Rodríguez S.A. Calidad al momento. De la alcaldía de Ciudad Sandino y su alcalde deportista. De DINSA. De Confecciones Toño Morán. Del canal de noticias de Nicaragua CDNN Canal 23. De Lubricantes Acexa. Y por supuesto, de la máxima, la original, la clásica, Cerveza Victoria. Vamos a escuchar el fallo de los jueces. Vamos a escuchar el fallo de los jueces esta noche, después que ha finalizado y han protagonizado una bonita pelea estos dos muchachos. Cantillano de Bonanza y Avelino Cáceres de Chontale. Decisión unánime, ganador Avelino Cáceres, quien obtiene su segunda victoria en el boxeo profesional. Va a quedar con dos ganados, uno perdido. Decisión unánime. Si es que se lleva la pelea Avelino Cáceres. Regresamos con la cuarta pelea de la noche. Vamos a la cuarta pelea de la noche. Cuarta pelea de la noche. Esta pelea también es pactada, 4 rounds, 126 libras. Manuel González va a estar de calzoneta azul con blanco. Blanco con rojo, va para el muchacho Edwin III. Una pelea pactada, 4 rounds, tercero Chinandegano, 3 victorias, 3 derrotas, 1 knockout. Mientras tanto, Manuel González, 2 victorias, 1 derrota, 1 knockout. Es de Managua, Villa el Carmen. Así es que los dos boxeadores arriba del ring, Edwin III, Chinandegano. En otras palabras, pues baila la cumbia chinandegana este muchacho. Y cantada por Paladino y los guaracheros del ritmo. Manuel González, este es de Villa el Carmen. Manuel González, azul con blanco la calzoneta de Manuel. Roja con blanco la calzoneta del muchacho Edwin el Volcán III. Esto de mencionar el color de las calzonetas es para que el aficionado, el televidente, pues lógicamente sepa quién es quién en estos momentos, porque usted disfruta de esta cartelera de boxeo a través del canal de noticias de Nicaragua CDNN Canal 23. Saca a la izquierda Manuel, sin embargo no llegó a su destino. Manuel González contra Edwin III. Le dicen el Vulcano. ¿Por qué será? Dice y hacen la pregunta algunos aficionados. Falló con la derecha allí III. La izquierda ahora por parte de Soltero. De III no pudo llegar con la mano derecha. La derecha ahora por parte de González. Comenzando la pelea número 4 de la noche. Este combate también es pactado a 4 rounds. Ahí metió buena derecha González al rostro de III. A pesar de que hasta el momento pues no se ha producido ningún knockout en esta cartelera, creo que los aficionados pues, y usted como televidente también, están disfrutando de una buena cartelera de boxeo, buenas las peleas que se han dado, con el llamativo, ¿verdad?, de la primera, que hubo descalificación. ¿Y por qué? Porque sencillamente uno de los boxeadores, el corinteño Juan Ruiz, agarró por la parte trasera a Luis Orozco. Y entonces el árbitro Alberto Méndez dijo, te vas, y lo descalificó.
¿Se acuerdan aquella pelea cuando el Duque Membreño también hizo lo mismo? Entonces, ahí inmediatamente descalificaron al Duque Membreño y le metieron 6 meses de inactividad en el boxeo profesional. Ahí metió buena derecha González a los bajos, va con la izquierda González, falla, vuelve a fallar con esa mano izquierda. Brazo más largo, tengo la impresión, tiene este muchacho Manuel González. Ahí intercambiaron golpes, el uno buscando la cabeza y el otro metiendo ese gancho a los bajos. Ahí otra vez la izquierda por parte de González. González debe de trabajar así de larguito con ese jab de izquierda, tratando de establecer su distancia para tratar de establecer también su hegemonía arriba del ring. Importante eso para los boxeadores. Porque si mantienes a distancia a tu rival, pues la va a pensar y cuando él quiera meterse a tu guardia, lógicamente que va a sacar esa izquierda y va a frenar a ese boxeador. Como hacía Alexi en su momento. Pero claro, la izquierda de Alexi en su momento fue considerado como una de las mejores izquierdas del mundo en el boxeo. Y además de su pegada. Pero bueno, son historias que uno dice y que con el tiempo pues las hemos venido conociendo. Ahí bien con esa mano izquierda metiendo par de yapa al rostro del muchacho Chinande ganó. Ahí metió la derecha, tercero, cuando suena la campana finalizando este primer round. Nos preparamos para el round número 2. Onofre Ramírez, tercer hombre del ring, se pone ahí como un general a dirigir las tropas cuando llama a los dos boxeadores al centro del ring que han salido caliente en este round número 2. Manuel González, buena izquierda de Manuel, al rostro metió la izquierda también Manuel. Edwin Tercero, ustedes pueden leer en la parte de atrás de su calzoneta su nombre. Ahí va con la derecha González, la izquierda por parte de González. Otra vez la izquierda por parte de González. Ahora, Tercero es un muchacho que se faja, es un muchacho que está ahí peleando. Su récord es de 3 victorias, 3 derrotas, 1 knockout. O sea, está tabla en otras palabras. 3-3. Ahí metió la derecha muy bien González. Mientras su rival, el muchacho González, tiene 2 victorias, 1 derrota, 1 knockout. Este está peleando para 500 de 2-1. Claro, eso no se mide así. Pero bueno, ya ustedes que manejan muy bien el béisbol, pues de 2-1 es 500. Ahí va González con la izquierda, le metieron la derecha a González al rostro, le sacudieron ese pelo, buena derecha, engancho por parte de González cuando hay un cabezazo también. Tocan los dos la mollera, como buscando a ver si tienen el líquido calientito ahí, la sangre, la izquierda por parte de González. Pero habían estremecido a González con una derecha, ahí metió esa derecha a lo bajo muy bien González y vuelve a meter la izquierda y mete la derecha Manuel González. Ahora le dicen a Tercero que tiene que presionar, que tiene que ir hacia adelante para buscar el combate y meterse entre la guardia de Manuel González, que luce más alto. Ahí falló González con la izquierda, con la derecha, pero Tercero no se cansa también de sacar sus manos y conectar sus golpes. Ahí va con la izquierda otra vez Tercero, muy buena conectada al mentón del muchacho Manuel González. Vaya con la derecha cuando se quedaba en el guante izquierdo, mete una derecha buena en un hopper en corto. Edwin Tercero, buena la derecha de Tercero, otra vez al rostro de González, otra vez la derecha por parte de Tercero, quien luce allí haciendo ese intercambio de piernas, el side step, como dicen unos. Así es que aquí estamos en el round número 2. Buen gancho de derecha a los bajos por parte de González. Ahí va con la izquierda otra vez González. Pero ya más que todo pues se ha metido muy bien Tercero en la guardia de su rival. Estamos llegando a ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, canal 23. De impresiones Donald Rodríguez, S.A. calidad al momento, y de cerveza Victoria, la clásica, la original, cuando suena la campana, finalizando el round número 2. Volvemos. Patrocina que está
Vamos al round número 3. Ahora Onofre le dice a los dos boxeadores que levanten la cabeza y no quiere cabezazo en el transcurso de esa pelea. Buena la derecha que abre conectando Edwin tercero al rostro de Manuel González, quien comienza a puntear con la mano izquierda. Estamos llegando a ustedes por cortesía también de la alcaldía de Ciudad Sandino, y eso debe ser lo bueno y lo mejor. Boxeo profesional con las alcaldías de todo el país. Deberían los alcaldes, ¿verdad?, de promover eso del boxeo, de llevarle diversión a todos sus ciudadanos. Ya Manuel Pinela aquí en Ciudad Sandino, pues, ha patrocinado esta pelea, estos combates esta noche aquí en el gimnasio Rosendo Álvarez en Ciudad Sandino. Están remodelando la Plaza de los Cabros. Están remodelando, están haciendo unas muy buenas construcciones, por supuesto. Pero también se ve el avance en Ciudad Sandino. Hay desarrollo, todas las calles pavimentadas, y eso es importante. Porque el pavimento ya del lado Quín lo que te garantizan más salud para la población. Y al haber más salud, más trabajo también para la población en sí. Si es que aquí estamos en una pelea que se desarrolla al dame que te doy. Ahí metió buena izquierda. Tercero levantó con esa mano izquierda engancho, buscando la parte baja de Manuel González. Ahora quiere meterse Manuel, se quiere agachar un poquito. Había unido su guante para disparar. Metió buena derecha, vuelve a meter la derecha al costado derecho. Ahí va otra vez punteando con esa mano izquierda. Buena derecha por parte de González y se la vuelve a repetir al rostro de Edwin tercero. Una pelea movida donde los dos muchachos sin cuartel están peleando ahí. Hay un golpe bajo ahí que no lo veo Onofre Ramírez porque estaba de espalda hacia el boxeador y no tuvo la visión como tercero metió esa mano izquierda a los bajos. Metió la izquierda ahora tercero. A los bajos de González, allá va González, lo recibieron con esa mano derecha fuertísima al rostro. Ahí falló con el yap y después con el cruzado derecha González no pudo encontrar la humanidad de su rival Edwin tercero. Estamos en el round número 3. Después viene la pelea a 6 rounds entre Levi el Fantasma Morales y Julio el Búfalo Centeno. Ahí falla con la izquierda, tercero, falla con la derecha González, pero punteó con la mano izquierda, vuelve a meter la izquierda a los bajos, Edwin tercero. 10 segundos. Y lo fregado para el boxeador, que es más bajo, es que tiene que arrimarse a su rival para buscar mejores golpes. Y buenos golpes a los bajos, suena la campana, finalizando el tercer round. Patrocinadores de este evento, alcaldía de Ciudad Sandino, fuera con. Vamos al round número 4, último de esta pelea, en las 126 libras. Ha sonado la campana, último round. Aquí tienen que empeñarse a fondo los dos boxeadores. Hoy lo que no hemos visto es a las muchachas que anuncian los rounds. Parece que no vinieron. Parece que no vinieron porque los rounds los pude ver allí, los cartones donde están inscritos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahí están. Sin embargo, nadie subió hoy a presentar el round a round. A lo mejor esto ha aligerado un poquito más la pelea. Ahí castigó bien González. Vuelve a castigar metiendo esa mano derecha al costado izquierdo de su rival. Manuel González contra el chinandegano Edwin tercero. Estamos en el round número 4, el último de este combate. Ahí falló con la derecha tercero, metió la derecha otra vez al rostro tercero. Ahí intercambian golpes los dos. Cuarto round, última parada de este combate. Algunos dicen el episodio, algunos dicen el tercer tanto, el otro dice el inning, no, eso es en béisbol. El round, como digo yo, el round, que es la palabra mágica en el boxeo. El round. El rato, pues, si ustedes quieren. El round que dura 3 minutos,
por uno de descanso. Ahí metió la derecha, muy bien, tercero, y mete la izquierda, lo bajo también de González, pero González metió la izquierda, metió la derecha también, vuelve a meter la derecha al costado izquierdo de Edwin Tercero. Ahí va otra vez con la izquierda, con esas dos manos, como mazos, buscando cómo terminar esto. Sin embargo, no hay golpe ya como para decir, esto se va a caer y esto se va a terminar. Y no el golpe, sino el punch que puedan tener los boxeadores en sus nudillos. Así es que estamos en el round número 4 que usted disfruta a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, canal 23. En Olero Boxing, llevándole boxeo profesional a lo largo y ancho de este país. Vamos a ver cuál es la próxima salida de Pinolero Boxing. En junio yo lo dudo que haya pelea a nivel nacional, a menos que sea en la primera o segunda semana del mes de junio. Porque para el 27 está la pelea de Byron el Gallito Rojas en Tailandia. Y entonces Marcelo tendrá que estar por allá con su pupilo, con su muchacho. Pero recuerden que por lo menos debe de irse 10 días antes, porque tiene que ir a Panamá, levantar a su muchacho y partir hacia Tailandia cuando aquí suena la campana, finalizando el round y finalizando la pelea. ¡Vamos! 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 Nada más y nada menos que a la tarjeta. Así es que vamos a ver, después que venga el gallito, ojalá que ganara. Porque me decían hoy que ya el gallito, si gana esta pelea contra el freshman o el mercado fresco, el tailandés, ya tiene amarrada su próxima pelea, que probablemente sea en Japón, y que hay mejor plata que en esta pelea de Tailandia. Y si gana esa pelea al japonés, entonces iría la revancha con X Butler. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa. Hay que esperar primero el resultado contra el mercado fresco y después hablemos de reales, como dicen. Esos son los planes que tiene Marcelo Sánchez con Byron el Gallito Rojas. Y recuerden que también en junio, en los primeros 15 días, también tiene un boxeador que va a pelear título mundial a México. Decisión mayoritaria. Ganador, Manuel González. Decisión mayoritaria. Vamos a la quinta pelea de la noche. Esta es una revancha. Levy, el fantasma Morales contra Julio Centeno. Ya esta pelea en 144 libras. Ya los pesos aquí ganan mucha plata cuando pelean fuera de nuestras tierras. Por ejemplo, en Estados Unidos los boxeadores, una tonelada de plata. Así es que aquí vamos a ver cómo sale esta pelea de revancha. La primera pelea, la anterior, la ganó Levy el fantasma Morales por nocaut. Y vamos a ver ahora. Una pelea no se parece a otra, según dice un adagio popular. 12 victorias, 2 derrotas, un empate, 5 nocaut para Levy Morales. Julio Centeno, 4 victorias, 6 derrotas, un empate, 3 nocaut. De Quilalí, Nueva Segovia, Julio Centeno, calzoneta roja con blanco, calzoneta negra con blanco, la de Levy Morales. Morales es de Chontales. Y de Quilalí, Nueva Segovia, es Julio Centeno. Están dando las últimas indicaciones. Esta pelea ya está pactada a 6 rounds. Pelea pactada a 6 rounds. Alberto Méndez da la orden, suena la campana. Vamos al primer round.
Bueno, el Búfalo Centeno tiró en la primera pelea a Levi Morales a la lona. Sin embargo, se recuperó Levi y al final terminó ganando por nocaut en esa oportunidad. Ahora vamos a ver este combate que depara, qué traen los muchachos, qué traen los púgiles. Y que usted, por supuesto, disfruta a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, Canal 23. Cartelera de boxeo profesional desde el gimnasio Rosendo Álvarez en Ciudad Sandino. En el municipio, por supuesto, es Ciudad Sandino. Ahí, Julio Centeno castigó muy bien a Levi Morales. Le dicen el Ibai. Le dicen el Ibai porque su nombre se escribe Levis. ¿Cómo se escribe el Ibai? Pero conozco a un amigo de la Crónica Deportiva que le dicen Levis. O Levi, Levi Luna. El amigo que trabaja en Canal 8, Canal de Noticias de Nicaragua. Mientras aquí, buena izquierda por parte de Centeno al rostro de Morales. Esta pelea como va a estas alturas, cuidado no llega al fin. Cuidado no llega al fin porque sencillamente se andan ganas los dos. Ahí castigó bien Levis. Con esa mano izquierda lo bajo, engancho. Ahí falla con la derecha. Centeno metió la izquierda, Centeno vuelve a meter la izquierda, pero no llega porque daba el pasito atrás. Levi el fantasma Morales. ¿Por qué le dicen el fantasma? No sé. Ahí tocó muy bien con esa izquierda. Morales a Centeno. Muchacho de Quilalí. Los dos son de los departamentos. Allá se va para atrás ahora Centeno. Tiene brazos más largos Centeno, que podría estar haciendo otro tipo de pelea. Sin embargo, lo busca muy bien adentro. Buena derecha por parte de Centeno al rostro. Y buscando la barbilla de Levi Morales. Ahí metió la derecha otra vez Centeno. Ahí va con buena la izquierda por parte de Morales al rostro de Centeno. Muchachos que ya tienen algún recorrido en el boxeo profesional. Ahí sacó la derecha Centeno, dio en el rostro de Levi Morales. Ahí va Levi con esa izquierda, metió la izquierda abajo también, pero se llevó una izquierda por parte de Centeno. Vuelve a combinar ahora Levi a los bajos. Metió par de manos, sale dando sus saltitos. Le metieron la izquierda a Centeno al rostro. Dio casi en la punta de la nariz. Ahora Polvorita Martínez le grita a Morales que saque el jab, que saque su mano. Ahí hay un golpe bajo, se dobla Julio Centeno, se dobla con esa izquierda que se quedó muy baja, no pudo levantar esa mano. Se está quejando Julio Centeno. Ahora se incorpora Centeno, le van a dar el tiempo necesario. Ahí salió también el protector bucal. Y es que esos golpes duelen. A pesar que los boxeadores siempre suben con su protección. Y nadie puede subir sin ella. Entonces es un cuero duro, fuerte, pero recuerden que es una parte sensible. Cualquier medio restregón, por favor, eso duele. Dice que ya está recuperado Julio Centeno, le van a colocar el protector bucal. Lo está atendiendo Marlon Amador en su esquina. Ahí va con la izquierda ahora, rompiendo muy bien con esa mano Centeno. Y es que los boxeadores intercambian golpes cuando suena la campana finalizando el primer round. Vamos al round número 2. Alberto Méndez le vuelve a recordar a Levi Morales que levante un poco los golpes. Tiene que golpear arriba del cinturón y no abajo del cinturón. Ahí metió la derecha Julio. Ahí va Julio presionando ahora. Se agacha un poco Levi Morales. Le metieron la izquierda. Ahí va otra vez con la izquierda Julio Centeno a los bajos de Levi Morales. Buena izquierda otra vez conectada por parte de Centeno. Le metieron la derecha a lo bajo, engancho a Centeno. Estamos en el round número 2. Ahí metió la izquierda otra vez Morales. Le va a llamar la atención. Le está diciendo golpe bajo.
Metió golpe bajo ahí Morales. Lo están mandando a la esquina ahora a Julio Centeno. Está subiendo el médico del ring porque también hay sangre en el ojo derecho del doctor Berrío ahí chequeando. Parece que dice que no puede seguir. Ahora va Alberto Méndez a comunicar lo que dijo el médico del ring. Ahí está en la mesa técnica. Vamos a ver qué dice ahora. Están mandando a su propia esquina a Levi Morales. Hay cortadura en el ojo izquierdo para el muchacho Julio Centeno. Aquí viene el doctor Berríos. Entonces vamos a escuchar el fallo. Vamos a escuchar el fallo. Ahora, y tiene sangre también en las fosas nasales. Así es que vamos a ver, aquí están las tarjetas. Aquí están las tarjetas. Ahora, no vimos cabezazo, por supuesto. No vimos cabezazo, porque si ha habido cabezazo, pues a lo inmediato hubiese intervenido el tercer hombre del ring. Pero bueno, vamos a ver una pelea que va a terminar. Y van a llamar a los boxeadores. Si es cabezazo no intencional, es no context. Es no context la pelea. La decisión de este combate. La decisión. Al minuto 14 segundos. Knockout técnico. Ganador Levi Morales. Levi Morales. Knockout técnico. Se lleva la decisión. Por nocaut técnico gana este combate Levi Morales en el segundo round. Así es que aquí termina esta pelea. Vuelve a ganar ahora por no nocaut efectivo, sino nocaut técnico Levi Morales. 2-0 ante Julio Centeno. Volvemos. Peleadores al ring. Vamos a la pelea número 6 de la noche. Pelea número 6, Ángel el Zurdo Galo contra Johnnori Blandón. Johnnori Blandón de Managua, de Ciudad Sandino, Ángel Galo. Ángel Galo, 3 victorias, 3 derrotas, 1 empate. Johnnori Blandón, 4 victorias, 2 derrotas, 2 nocaos de Managua. En las 142 libras, con una calzoneta camuflada, Johnnori Blandón, calzoneta blanca, franjas color naranja para el muchacho de Ciudad Sandino. Esta pelea está pactada a 4 rounds. Blandón viene de perder por un nocaut técnico en su última pelea, pero le pusieron esta pelea 4 rounds para que el muchacho tenga la posibilidad de recuperarse. Ahí se quejó de un golpe en la espalda. Ahí va el muchacho de Ciudad Sandino con todo, peleando de guardia a zurda. Johnnori se detiene, metió una derecha buena, la derecha otra vez por parte de Johnnori. El de Ciudad Sandino tirando golpe a lo loco. Ángel Galo, le dicen a Ángel Galo el zurdo. Y sí, pelea la zurda, lógicamente. Ahí buena izquierda que dio en el rostro de Johnnori Blandón. Lo tienen asustado a Johnnori. Pero desordenado el boxeo que está presentando Galo. Sin embargo, está golpeando bien. Izquierda que lo llevó a la lona Johnnori. Un gancho de izquierda le van a contar. 6, 7. Que levante los brazos. Dice que sí, dice que está bien. Allá va a tratar de rematar el zurdo. Buena izquierda, bien fuerte se mira este zurdo. Incómodo. Incómodo totalmente para Johnnori Blandón.
Este muchacho que falla un volado de izquierda, falla Yosnori también con sus dos manos. Ahora desordenado, pero logró conectar bien a los bajos, a la zona hepática, y otra derecha por parte de Yosnori. Sin embargo, ahí está el zurdo con ese golpe que viene desde abajo como uppercut, y ese se encontró en su oportunidad con el estómago de Yosnori. Ahora Yosnori quiere penetrar hacia la guardia del zurdo Ángel Galo. Ahí va otra vez el muchacho Galo. Ahora está sobreponiéndose y calmándose un poco también Yosnori Blandón. Más alto se ve Galo, más fuerte. Ahí se quedaron amarrados los dos. Sí, le saca como 3, 4 pulgadas. Muchacho alto. Buena izquierda y la derecha por parte de Yosnori hacia la humanidad de Galo. Ahí va otra vez Yosnori presionando más el combate. Y aquí tenía que aprovechar, o tiene que aprovechar Galo. Buena la derecha por parte de Yosnori Blandón al rostro de Galo. Ahora ahí se escapa de caer el zurdo Galo. Allá va Yosnori ahora encima. Esto es lo que querés, esto te voy a dar, le dice Yosnori. Ahí estremecieron a Galo. Ahí va con la izquierda otra vez Galo. Ya ha recuperado Yosnori un poco. Ahora ya vea, buena izquierda por parte de Galo, quien anda abriendo un poco la boca. La derecha arriba que no llega, se quedó en el guante izquierdo del muchacho Galo. Y ahí va otra vez Yosnori. Se ha recuperado un poco cuando suena la campana finalizando el round. Nos preparamos para el round número 2 y ya aparecieron las muchachas. Las muchachas que anuncian los rounds han llegado ya aquí a Ciudad Sandino. Lo que pasa es que la dirección también es un poquito complicada. Es un poquito complicada. Es detrás de la Plaza de los Cabros. Ahora Yosnoris tiene que presionar un poco más el combate, el de la calzoneta camuflada. Ahora Galo se atrasó un poco cuando iba a finalizar el round, como que perdió la iniciativa en su momento, porque se recuperó, le metió buenos golpes Blandón. Ahí lo estremecieron con esa derecha y lo vuelven a combinar con la izquierda y con la derecha por parte de Yosnoris. En malas condiciones Galo, es que abre mucho la guardia, queda desprotegido totalmente, y entonces los golpes de Yosnori entran con mucha contundencia. Ahí lo estremecen con la izquierda, con la derecha. Hágalo otra vez la izquierda y la derecha por parte de Yosnori. La derecha de Yosnori al rostro de Galo. Pero si Galo lo agarra, lo tira. Si Galo lo agarra, lo tira. Porque anda tirando con toda la potencia del mundo. La derecha de Yosnori otra vez estremecieron a Galo. Ha sido un rival difícil, zurdo primero, desordenado después. Y eso le complica a cualquier cristiano una pelea. Ahí va, otra vez Yosnori con la derecha primero y después con la izquierda. Le está sacando el round, la izquierda otra vez de Yosnori. Haciendo una pelea más inteligente ahora Yosnori. Ahí metió la izquierda otra vez Yosnori. Y vuelve a meter la derecha y vuelve a meter la izquierda. Y estremecen a Galo. Cuando esta pelea está programada a 4 rounds. Vamos en el segundo. Ahí se cambiaron los dos con la izquierda. Se dieron. Ahí viene Galo. Le metieron la derecha a Galo al rostro. Falla con la izquierda. Le meten la izquierda abajo al muchacho Ángel Galo. Ahora, si esta pelea va así, lógicamente que los jueces pueden inclinarse un poco hacia el lado del muchacho de Ciudad Sandino. Porque hemos visto eso. Los jueces hay veces se van con el local. Ahí quedó mal parado. Lo cazó con una izquierda Galo. Se corre ahora, se va para atrás Yosnori Blandón. Pelea que usted disfruta a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, canal 23. Cuenta con el patrocinio de Cerveza Victoria, la clásica, la original.
de la alcaldía de Ciudad Sandino y su alcalde Manuel Pinel, dándole disfrute a esta población de este municipio. Ahí va Yosnori, metió la derecha, pero recibió la izquierda por parte de Galo, quien mete la derecha otra vez al rostro de Yosnori. Ahí mete la izquierda Yosnori también. Cuando suena la campana, finalizando el segundo round, regresamos. Vamos al round número 3. Hay un pequeño hematoma en el ojo derecho de Yosnori Blandón. Ahora saca la derecha a Galo, tratando de imponer la ley del más fuerte aquí. Ahí va adelante ahora Yosnori, metió la izquierda. Yosnori al rostro de Galo. Galo lo quiere cazar con esa izquierda larga y se encontró con un gancho de izquierda al rostro de Yosnori. Se ve la diferencia en cuanto a estatura se refiere. La contundencia con que golpea a Galo, pero golpes y combinaciones totalmente desordenadas. Pero bueno, el boxeo es dame que te doy. Y entonces tiró en el primer round a Yosnori Blandón, pero Blandón se recuperó en el segundo y aquí está en el tercero. Ahí le metieron una izquierda buena al rostro a Yosnori, le vuelven a meter la izquierda, comienza a correr Yosnori. Ahí va con la izquierda ahora Galo, ahí a ese upper de izquierda. Este muchacho parece que es de Barrio Bravo en el caso de Ángel el Zurdo Galo. Estamos en el round número 3 en las 142 libras. La pelea está pactada 4. Buena izquierda, estremecieron a Yosnori. Entró limpia al rostro. Esa mano izquierda se ha recuperado ahora Galo. Cuando dice aquí se acaba todo. Aquí se acaba todo. Ya no andaba tirando Yosnori. Ya se andaba corriendo. Celebra la victoria el muchacho Galo. Nocao técnico. Nocao técnico de Ángel Galo sobre Yosnori Blandón. Aquí termina todo. Lo que vamos a darle es el tiempo oficial de los jueces. Estamos llegando por cortesía de Impresiones Donald Rodríguez S.A. calidad al momento de la alcaldía de Ciudad Sandino, de Diinsa, de Confecciones Toño Morán, también de Lubricantes Asexa y de Cerveza Victoria, la clásica, la original. Minuto, vamos a ver, nocao técnico, ajá, ¿en cuánto? ¿Al minuto cuánto? La decisión de este combate. Decisión 1.27. No, el 1.27 es tercer round. Ahí celebra Galo, abraza a Yosnori Blandón. Volvemos con la pelea número 7. Vamos a la penúltima pelea de la noche. La penúltima pelea de la noche entre Gerardo El Pelo Sandoval. Sandoval es de Ciudad Sandino y Rubén Zamora es de Managua. Pelea pactada a 6 rounds en las 121 libras. Estamos hablando casi del peso gallo. El gallo está entre 118 y 121. Ya a las 122 ya cambian las cosas. Vamos a ver esta pelea. El muchacho de Ciudad Sandino presenta 4 victorias, 6 derrotas, 2 empates, 2 knockouts. Mientras tanto, Zamora 5 victorias, 1 derrota, 3 knockouts de Managua. El muchacho de Managua en la esquina azul, Robin Zamora. En la esquina roja, Gerardo Sandoval, calzoneta verde con amarillo. Orland Hamilton, el tercer hombre del ring.
Ha estado caliente la cartelera esta noche. Ha habido de todo. Descalificaciones, decisión unánime, decisión mayoritaria, nocaut técnico. Ha habido de todo esta noche cuando ha sonado la campana. El de calzoneta blanca, por supuesto, es el muchacho de la ciudad capital, Robin Zamora, que pelea de guardia zurda. Ahí va el de Ciudad Sandino, metió a la izquierda y después a la derecha, rompiendo la guardia del de Managua, de Robin Zamora. Buena izquierda, tiraron contra las cuerdas, otra izquierda por parte de Zamora, otra izquierda por parte de Zamora. Salió de las cuerdas el muchacho de Ciudad Sandino, quien levanta las manos para tratar de protegerse el rostro. Estamos en el primer round. Ahí va encima el de Managua, una izquierda buena, lo bajo, y le vuelve a meter la izquierda, y otra vez la izquierda al rostro del muchacho de Ciudad Sandino, conocido como el pelo. El pelo en la sopa será. Falla con la derecha Sandoval, vuelve a fallar con la mano derecha Sandoval, falla con la derecha también Zamora. Robin Hood Zamora, buena derecha por parte de Zamora, frenaron con esa derecha limpia al rostro de Sandoval, que no ha podido resolver esa guardia, ese perfil zurdo del muchacho de la capital. Ahí se agacha un poco el de Ciudad Sandino, va con la derecha, otra vez falla la derecha Sandoval, el pelo. Falla con la izquierda Sandoval, falló con la derecha, la izquierda por parte de Zamora, se fue para atrás Sandoval. La izquierda que puntea, pero que no llegan hacia la humanidad de Robin Zamora. Zamora como que trata de acomodarlo, falló con la izquierda cuando se agachaba Sandoval. Cuando Sandoval estaba casi contra las cuerdas. Bonito el lleno el día de hoy aquí en el gimnasio Rosendo Álvarez de Ciudad Sandino. Ahí va con la derecha Sandoval, vuelve a fallar con la derecha Sandoval. Está bailoteando mucho Robin Zamora. Ahí va con la izquierda Zamora, mete contra las cuerdas a su rival, a Sandoval, le conecta buena izquierda y le vuelve a meter la izquierda, y otra vez la izquierda para retirarlo un poco del cuerpo a cuerpo que trataba de provocar Sandoval. Ahí va con la izquierda, con la derecha, Robin Zamora. Boxeador zurdo Zamora, el de calzoneta azul con blanco. El peleador de guardia zurda. Ahora sube la guardia un poco Sandoval, quiere llavear con esa mano derecha. Zamora se va para atrás, bailoteando un poco, le metieron la derecha al rostro por parte de Sandoval, ahí falló con la izquierda, falló con la derecha también Robin Zamora. Estamos en el primer round, buena izquierda y otra vez la izquierda por parte de Zamora al rostro del pelo Sandoval. Otra izquierda a lo bajo por parte de Zamora. Cuando va a terminar el round, ahí castiga, suena la campana finalizando el primer round. Regresamos. Patrocina en este evento Alcaldía de Ciudad Sandino. Kelly, variedad de scaling y fábrica de vestidos de Antonio Morán en Ciudad Sandino. Fuera seco, fuera seco. Nos preparamos para el round número 2. Segundo round de esta pelea. Vamos a ver si sigue imponiendo la ley aquí en este segundo round el muchacho Robin Zamora, de calzoneta azul con blanco. Ahí intercambiaron golpes, metió muy bien las manos Sandoval hacia el rostro de Zamora, quien se va para atrás, sube la guardia Zamora. Vamos a ver si cambia también la estrategia del combate por parte de Sandoval. Ahí le metieron una buena izquierda a Zamora, pero también metió un par de manos al rostro de Sandoval. Ahí va con la izquierda, dos veces se la repitió, dieron en el rostro de Sandoval. Segundo round, pelea pactada 6, buena izquierda por parte de Zamora hacia los bajos de su rival Sandoval. Otra vez la izquierda y la derecha arriba por parte de Zamora. Como que está ganándole la iniciativa en parte el muchacho Zamora, y vuelve a golpear contra su esquina. Lo metió, se le salió nuevamente Sandoval a Zamora. Calzoneta naranja con verde, con amarillo, una calzoneta psicodélica, la del muchacho de Ciudad Sandino. La de azul y blanco es del muchacho Robin Zamora. Buena izquierda, lo bajo por parte de Zamora, buscando la zona hepática de Sandoval. Ahí va con la izquierda, la falló Zamora. Ahí casi encuentra
cabeza con cabeza cuando quedaba mal parado Sandoval. Ahí lo castigaron a Sandoval con una buena derecha a los bajos. Vamos en el segundo round. Ahí va con la izquierda otra vez. Otra vez la izquierda. Lo meten a una esquina a Sandoval y lo están aporreando. Como cuando usted aporrea jonjolí o aporrea maíz. Ahí. Así más o menos, como cuando aporrea frijoles, así le dieron en esa esquina con la derecha a Zamora, llegando a la cara del muchacho Sandoval. Segundo round. Buena izquierda por parte de Zamora hacia la humanidad de Sandoval, quien se va para atrás. Y esto del boxeo sí que es duro. Aguantar esos tamarindazos. Ahí otra vez esa izquierda que entró a la zona hepática por parte de Zamora. Sandoval está recibiendo golpes y sobre todo ahí a esa parte, la izquierda nuevamente por parte de Zamora al rostro, casi tumban a Sandoval, ahí va con la izquierda, falla Robin Zamora, ahora lo empuja Zamora, lo tira contra las cuerdas, un empujón y eso, empujar es prohibido en el boxeo profesional. Falla con la derecha Zamora, vuelve a fallar con esa mano derecha, falla con la izquierda también Sandoval, ahí metió la izquierda a los bajos. Esa izquierda la mete muy, pero muy bien. Y ahora la izquierda arriba que rompió la guardia de Sandoval. Y lo vuelve a castigar con la derecha abajo. Y la izquierda arriba por parte de Zamora. Suena la campana. Finalizando el segundo round. Regresamos. Vamos al round número 3. Tercer round de esta pelea pactada 6. Tercer round. Ha sonado la campana, van los boxeadores al centro del ring. Quiere puntear con esa mano izquierda Sandoval. El pelo. ¿Por qué le dirán el pelo? Porque casi siempre gana por un pelo. Ahí intercambiaron izquierda los dos boxeadores. Sube la guardia ahora Sandoval. Sandoval un poco más timorato ya en este round. Ahí va con la izquierda, la derecha también por parte. Lo tiran contra las cuerdas a Sandoval. Lo metieron ahí en una esquina neutral. Y es que golpea de manera fuertísima este muchacho Robin Zamora. Cuando golpea y mete las manos lo hace con una efectividad y con una precisión. Y da la impresión de que esos golpes llevan como 100 megatones. Sin embargo, no se cae Sandoval. Ya ha dado la pelea, ha quedado en pésima posición. Sin embargo, su condición física parece que es muy buena. Ahí va con la izquierda otra vez a los bajos por parte de Zamora. Un bombazo lo que saca, lo que dispara Robin Zamora. Fíjense que ha estado bonita la cartelera esta noche. Ahí castigó bien con esa mano izquierda a Zamora otra vez. Ha estado bonita la cartelera, hemos visto buenas peleas. Y en un escenario que está bonito, pequeño el local, con graderías, un bonito ring también aquí en Ciudad Sandino. Ahí la izquierda que metió Zamora a la cabeza de su rival Sandoval. Ya vea con esa mano derecha. Y ahí le comienzan a gritar. Busqué el estómago, saqué el jab. Más bien enredan al boxeador estos entrenadores de alguna manera. Ahí metió la derecha, metió la izquierda otra vez Zamora. Lo combinó bien a Sandoval. Otra vez la izquierda, otra vez la izquierda, la derecha, otra vez la izquierda por parte de Zamora. Y le ha dado buenos bombazos. Lo que pasa es que el muchacho tiene resistencia y tiene muy buena preparación física. Ni siquiera abre la boca. El pelo Sandoval. Ahí puntea con esa mano izquierda para mantenerlo a distancia. Vuelve a sacar esa mano derecha. Ahí va con la izquierda, la falla ahora Robin Hood Zamora. Vamos en el round número 3. Ahí va con la izquierda, falló. Vamos llegando a ustedes por cortesía del canal de noticias de Nicaragua, CDNN Canal 23. También por cortesía de Cerveza Victoria, la clásica, la original, de la alcaldía de Ciudad Sandino, llevándoles boxeo profesional a sus conciudadanos. Y ha sido una bonita cartelera junto con Pinolero Boxing.
Boxeo profesional, la izquierda que falla Sandoval cuando finaliza el round número 3. Regresamos. En este evento, alcaldía de Ciudad Sandino. Tomar el boxing dos días por casa, Arena Nacional de Ciudad Laruna. Vamos al round número 4. Round número 4. Orla Hamilton, el tercer hombre del ring, espera allí a los dos boxeadores cuando ha sonado la campana. Me parece que la pelea sí la lleva ganada hasta el momento Robin Hood Zamora. Pero como les digo, hay veces los jueces se inclinan hacia el originario del municipio. Ya vimos en otras oportunidades, por ejemplo en Santo Domingo, cómo le quitaron una pelea para dársela a un muchacho originario de Santo Domingo. Ahí va con la izquierda ahora Robin Hood Zamora, la falló cuando se agachaba Gerardo Sandoval, el pelo. Ahí le metieron esa derecha al costado izquierdo a Sandoval, quien amarra. Indicativo de que el golpe lleva, de que el golpe hizo mella en la humanidad. Ahí se agachó, falló el golpe, pasó encima la cabeza de Sandoval. Ahí va Robin Hood, ahí conectó bien, pero conectó bien también Sandoval cuando siente que pegó el golpe, quiere arremeter fuertemente, sin embargo, se puede engolosinar y cuidado, se engancha con una buena izquierda o derecha de Robin Hood Zamora. Y eso es peligroso, hay veces hay que tener los pies sobre la lona. Una izquierda buena por parte de Zamora hacia el rostro de Sandoval. Ahora le llaman la atención a Sandoval que no mete el codo. Es que hay veces los boxeadores primero te dan con el guante y después te pasan dando el segundo con el codito. Falla ese volado de derecha Robin Hood Zamora. Buena izquierda a los bajos, le sacó el aire. Cuando sube la guardia vienen los zambombazos abajo. Y ahí aprovecha Robin Hood de meter esos golpes con mucha contundencia. Vamos en el round número 4. Quien abre la boca es Zamora y no Sandoval. El que ha recibido más castigo en este caso sería Sandoval. Pero como decíamos, su buena condición física está quedando a prueba. Llegamos por cortesía también de Impresiones Donald Rodríguez S.A. Calidad al momento. De la Alcaldía de Ciudad Sandino, de Cerveza Victoria, la clásica, la original. También de Lubricantes Asexa. De Diinza también y por supuesto de Confecciones Toño Morán aquí en Ciudad Sandino. Estamos en el round número 4. Ahí viene con la izquierda ahora el pelo Sandoval tratando de llavear. Ahora como este es zurdo, los zurdos son incómodos para todo tipo de boxeador. Y eso quizá ha impedido acelerar y hacer un mejor trabajo a Gerardo Sandoval. Buena la derecha por parte de Zamora. Estremecieron a Sandoval cuando cae en el clinch. Suena la campana. Volvemos. Vamos al round número 5. Vamos al round número 5. Round número 5. Ha sonado la campana. Hay sangre, hay cortadura. Está cortado el muchacho Robin Hood Zamora en el pómulo derecho. Hizo mella el golpeo por parte de Gerardo Sandoval. Comienza el hilo de sangre. Y ahora las cosas pueden cambiar. Porque sencillamente el hilo de sangre, cuando comienza a salir, eso también debilita un poco. Debilita un poco al que esté herido. Y por supuesto esto los hace perder condiciones. Anda totalmente bañado en sangre. Ahora, y el rostro de Sandoval todavía se ve fresco. Ahí falla con la izquierda, falla con la derecha. Sandoval sigue sacando esa mano derecha. Robin Hood Zamora. Ahí va con la izquierda, metió la derecha. Vuelven a estremecer con esa izquierda. Y esa derecha también. Pero es bravo Sandoval. Le están dando y todavía le dice, ver, vení para acá, dame más. Ahí falló con ese swing de derecha el muchacho Robin Hood Zamora. Hay sangre sobre la lona.
Sangre en las calzoletas de los boxeadores. ¡Qué bárbaro! Ahí va la izquierda, larga, la derecha también, la izquierda otra vez por parte de Zamora. Habían boxeadores aquí como los Ñambitos, ¿verdad? Su papá Julio Vicente Blanco y el Ñambito Gamboa, que apenas le miraban que salía la colorada o ellos se sentían que estaban llenos o envueltos en sangre, la volvían una fiera arriba del ring. ¡Bravo! Y se entregaban a fondo. Ahí castigó bien con la mano derecha, ahora con la zurda vuelve a castigar Robin Hood Zamora. Y ahí va otra vez, lo combinó. Pero el muchacho es bien escurridizo. Buena derecha por parte de Sandoval a la mandíbula de Zamora, quien ahora está totalmente lleno de sangre el rostro. Cuidado, paran esa pelea. Cuidado, paran el combate. Cuidado, no sale. Zamora, ahí va con la izquierda, quiere matar de un solo golpe Zamora a su rival. Sin embargo, bien asentado está Sandoval cuando parecía que se caía. Van a detener el combate y van a chequear a Robin Hood Zamora. Hay mucha sangre en el rostro. Pongámosle la cámara para que ustedes observen cómo está el muchacho bañado en sangre. Se terminó el combate. Nocao técnico. Nocao técnico, una pelea que ganaba Robin Hood Zamora. Sin embargo, se la sacó del cofre el muchacho Gerardo Sandoval, muy valiente. Ahora lo levanta Robin Zamora y felicita a su rival. Lo que indica que no hubo cabezazo. Porque cuando un boxeador está consciente de que perdió y en buena lid, lógicamente que logra casi siempre felicitar a su rival. Qué buena pelea también esta que acabamos de ver y que ustedes acaban de disfrutar a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN, canal 23. Qué buen combate, qué buena pelea. Así es que aquí ha finalizado. Nocao técnico en el quinto round. Solo vamos a esperar el tiempo. El tiempo en que se da el nocao técnico. Y andaba ahí Hamilton pendiente de qué es lo que podía pasar. Van a llamar a los boxeadores para dar el tiempo reglamentario y el tiempo oficial en que se produce el knockout. Decisión del combate. Al minuto 2:43 del quinto round. Nocao técnico. Ganador. Gerardo Sandoval. Sandoval. Nocao técnico de Ciudad Sandino. Nocao técnico, ganó la pelea. En el quinto round. Regresamos con la estelar de la noche. Vamos a la pelea estelar de la noche. Álvaro La Máquina Pérez contra Aarón La Pantera Juárez. Esta es una pelea pactada a 6 rounds. Álvaro Pérez, que ya está de regreso nuevamente en el boxeo profesional, se había retirado. Sin embargo, ya lleva 2 combates. Este sería su tercera pelea. Álvaro La Máquina Pérez tiene 21 victorias, 4 derrotas, 1 empate, 12 nocaos. De Chontales, Nicaragua. Álvaro Pérez, mientras tanto su rival de San Benito, Aarón La Pantera Juárez. Pelea pactada 6 rounds. La Pantera Juárez tiene 6 victorias, 3 derrotas, 2 nocaos. Vamos a ver qué tal se desarrolla este combate. Ha sido una cartelera excelente. Álvaro Pérez, calzoneta blanca con amarilla y calzoneta roja para el muchacho de San Benito, el oriundo de San Benito. Este muchacho de brazos largos, Juárez, debe de establecer la distancia. Primer round. Muchacho con pocas peleas, tiene mayor cantidad, mayor experiencia Álvaro Pérez, quien inclusive ha disputado título mundial.
y ha peleado a nivel internacional Alvarito Pérez. La máquina Pérez, como le dicen, ahí castigando a Álvaro Pérez. Allá va esa derecha larga por parte de Aarón Juárez, el de calzoneta roja con blanco. De espaldas a su pantalla, Álvaro la máquina Pérez. Ahí quiso castigar abajo, quiso meter la derecha arriba. La máquina Pérez, ¿quién? Recibe una izquierda a lo bajo por parte de Aarón Juárez. Ahora Juárez lo entrena Marlon Amador. El muchacho es de San Benito, del municipio de Tipitapa. Tienen contra la cuerda a Álvaro Pérez. Ahí está Álvaro tratando de contragolpear ahí cuando lo han metido contra las cuerdas. La derecha de Álvaro Pérez, pero le metieron otra derecha al rostro a Álvaro Pérez. Más chiquito Álvaro Pérez. Más alto, de brazos más largos, el muchacho Aarón Juárez. Buena izquierda por parte de Juárez. Tiró contra las cuerdas y lo metió a su propia esquina Álvaro Pérez. Qué buena pelea, cómo se está iniciando este combate. Ahora, yo creo que la gente en Ciudad Sandino, los que han venido a ver esta cartelera de boxeo profesional de Pinolero Boxing, han disfrutado de una tremenda cartelera. Han visto de todo. Lo único que ha faltado aquí es el nocao contundente. O en otras palabras, el nocao que viene y te duerme. Y aquel costalazo que se dio en la lona. Pero ha habido nocao técnico, que eso también de alguna u otra manera pues llama la atención, pero ha habido nocao técnico cuando hay veces el referee interviene y detiene el combate. Pero han habido nocao técnicos, como el de la última pelea, que el juez intervino, pero necesitó de la asistencia del médico del ring, y que fue precisamente el que dice si la pelea sigue o no sigue. Y en ese sentido, pues en la pelea pasada, a Robin Hood Zamora le pararon la pelea cuando iba ganando todavía el combate, pero apareció la cortadura, y contra eso no se puede. El muchacho Álvaro Pérez tratando de regresar y tratando de impresionar en los cuadriláteros nacionales. Muchacho que ha peleado en México, ha peleado también en Panamá. Ahí va con la derecha larga Aarón Juárez. Ahí vuelve a meter esa mano derecha Aarón. 10 segundos. Ahora, la pelea se puede tornar un poco complicada para el árbitro cuando están castigando a Pérez en su propia esquina. Ahí está Juárez dando lo mejor de sí cuando suena la campana finalizando el primer round. Regresamos. Nos preparamos para el round número 2. Onofre Ramírez, el tercer hombre del ring esta noche en esta pelea, en la pelea estelar. Ha sonado la campana, sale con la mano derecha llaveando Álvaro Pérez. Buscando la humanidad, buscando el rostro de Aarón Juárez, que ahora Juárez sí se sabe cubrir, se sabe defender un poco más, ha progresado, ha caminado muy bien arriba del ring en este primer round. Ahí metió la izquierda en el costado derecho de Aarón Juárez. Ahora se viene contra las cuerdas. Tienen ahí arrinconado un poco a Álvaro Pérez. Saca la izquierda, vuelve a sacar la izquierda y la vuelve a meter al rostro de Juárez. Álvaro Pérez cuando fallaba y trataba de cruzar con esa mano derecha. Segundo round. Ahí va con la derecha larga Aarón Juárez. Caen en el clinch. Más alto, más fuerte se ve Juárez. Hay veces las estaturas de los boxeadores, pues, impiden que el más chiquito se quede atrás porque no tiene la fortaleza como para llegar, no tiene las condiciones como para ponerse de tú a tú con su rival. Ahí están intercambiando golpes los dos, la derecha por parte de Álvaro Pérez, quien se sale de las cuerdas. Como le decíamos, un muchacho más habilidoso, de mayor experiencia, y eso de estar ahí arriba del ring, pues te da esa experiencia que requiere el boxeador para pasar golpes, para defenderse, para plantear estrategias que le permitan salir con aire y terminar en pie los combates. Ahí ve el bombazo nuevamente, la derecha por parte de Juárez al rostro de Álvaro Pérez. Ahí la derecha por parte de Pérez, la izquierda, ahora la derecha por parte de Juárez, otra vez la derecha por parte de Juárez cuando fallaba el uppercut de derecha Álvaro Pérez. Vamos en el segundo round.
Ahí ve el volado de izquierda, no pudo llegar Pérez, casi se cae. Ahí agarró, y agarrado de las manos, sacó su mano izquierda y le metió un golpe a Aarón Juárez. Y eso es prohibido, sin embargo los boxeadores lo practican mucho. Hay veces las reglas en el boxeo te dicen una cosa, pero es muy difícil controlar, hay veces, al pie de la letra cada una de las reglas. Porque ya cuando un boxeador suelta un golpe, y si es ilegal, pues ya lo soltó y ya va en camino, no lo vas a poder detener. Lo único es quitar el punto, o descalificar si se puede. Ah, pero lo que ha recibido ese boxeador en su cuerpo, lo va a dejar adolorido. Pero bueno, son las reglas del boxeo. Nadie es tan instantáneo como para decir no tires ese golpe o detener ese golpe. Aquí los dos forcejeándose un poco. Ahora le van a quitar un punto a Álvaro Pérez. No está escuchando, dice Onofre Ramírez, lo llamado que está haciendo el famoso stop. Faltan 10 segundos para finalizar el round. Ahí se agacha un poco Aarón Juárez, mete la izquierda abajo. Finaliza cuando suena la campana, round. Finalizando el segundo round. Fuera Secon. Vamos al round número 3. Pongan cuidado, dice Onofre, a lo que yo les diga. Estamos en el tercer round. Ya le quitaron un punto a Álvaro Pérez. Álvaro entrenaba hace unos años allá en el Estadio Nacional. Yo creo que se ha regresado para su lugar, para el lado de Juigalpa, La Libertad, por ahí, por esas zonas. Se había perdido del boxeo. Ha decidido regresar. Y como dicen, la calle está dura. Y si el muchacho sabe boxear, pues que siga boxeando. ¿Cuál es el problema? Ya se acostumbró a eso. Ahí, buena izquierda por parte de Aarón Juárez. Se va para atrás Álvaro Pérez. Ahí va con la derecha ahora Juárez. Ahí combinó bien con la izquierda primero y después la derecha de Álvaro Pérez al rostro de Aarón Juárez, quien ahora lo tira un poco. Buena la derecha, los bajos por parte de Aarón Juárez, y también metió la derecha arriba por parte de este boxeador de San Benito, el de calzoneta roja. Qué buena pelea, a pesar de la experiencia que tiene Álvaro Pérez y la nada, diríamos, en el caso de Aarón Juárez. Ahí se escapó de resbalar Juárez, ha metido contra las cuerdas y en una esquina neutral al muchacho Álvaro Pérez, y siguen forcejeando y van a quitar otro punto. Otro punto más para Álvaro Pérez. Ya perdió la pelea. Ya con esos puntos que te van quitando en dos rounds consecutivos, ya vas abajo en las tarjetas. No hay manera ahora, Alvarito. Ahí va con la derecha Juárez. Problema es que cuando llama la atención Onofre Ramírez, no hacen caso. Pero el que menos caso hace en este momento es, por supuesto, Álvaro Pérez. Ahí vuelven a caer en el clinch los dos. Estamos en el tercer round. Llegamos a ustedes por cortesía al canal de noticias de Nicaragua, CDNN, canal 23. De cerveza Victoria, la clásica, la original. De impresiones Donald Rodríguez S.A., calidad al momento. Y por supuesto, de la alcaldía de Ciudad Sandino, que le lleva distracción, entretenimiento y recreación a su pueblo. Manuel Pinel es el alcalde aquí en Ciudad Sandino. Allá va para atrás Álvaro Pérez, le metieron la derecha al rostro, ahora lo empuja, le metió a la izquierda otra vez a Aarón Juárez. Y ahora sí va ganando la pelea Aarón Juárez. Ahora solo tiene que noquear a Álvaro Pérez, ahora lo sigue. Lo separa, lo están mandando a una esquina, hay un golpe bajo. Cuidado, hasta pueden descalificar aquí a Álvaro Pérez. Le van a decir uno más y te va. Así es que sí, ahí está el golpe bajo, ahí está el golpe bajo, se acabó. Se acabó. Ya le habían advertido, si volvés a golpear abajo, un golpe ilegal, te descalifico. Y efectivamente, descalificaron a Álvaro Pérez. Descalificado, pierde el combate por descalificación. Así es que aquí ha finalizado
esta cartelera de boxeo profesional el día de hoy aquí en el gimnasio Rosendo Álvarez en Ciudad Sandino, hoy día 21 de mayo del año 2016. Estuvimos con ustedes Producciones Popo o Popo Producciones el día de hoy aquí en el gimnasio Rosendo Álvarez, Ciudad Sandino. Vamos a escuchar el fallo oficial, el tiempo oficial, cuando se marcó la descalificación. Solo le van a levantar la mano a Aarón Juárez. Álvaro Pérez en su esquina, no ha salido. Porque ya sabe que no se la van a levantar a él, se la van a levantar a su rival, Aarón Guillén. Y hay nada. Así es que Amador ha hecho el trabajo con este muchacho, lo ha ido puliendo poco a poco, y ahí se durmió el anunciador oficial. La decisión de este combate. Decisión del combate. A los 2 minutos 45 segundos del tercer round. Descalificación para Álvaro Pérez. El ganador, Aarón Juárez, esta noche. Así es que ha llegado al final la cartelera de Pinolero Boxing en Ciudad Sandino. Popo Producciones le dice, pasen muy buenas noches. El Chironica, Industria Procasa.